¡Qué pachanga, gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Alarcón y creo que con todo este tren del mame que se está ocasionando alrededor de Dragon Ball gracias a las nuevas películas y a la nueva serie, estaría bueno que aprendiéramos algunas cosas nuevas. Por eso aquí están 10 curiosidades sobre Dragon Ball que arruinarán tu infancia. Parte 1. 1. Como muchas series de nuestros días, Dragon Ball está basada en un antiguo relato. Un monje budista, que en las series Bulma, se hace amigo del rey mono Sun Wukong. Goku, claro. Toriyama incluso pensó en hacer a Goku un mono, pero al final solamente le dejó la cola. 2. Aunque el maestro Roshi es inmortal ya que bebió el agua sagrada de Uranai Baba, esto no quita que pueda morir por causas externas, como a manos de Majin Buu. Al final del manga, nuestro maestro Roshi tiene 354 años. 3. Hablando de muertes, Krillin murió 4 veces en toda la serie. Una a manos del demonio Tambourine, 2 cuando Freezer lo hizo explotar, 3 Majin Buu lo devora y 4 asesinado por el super androide 17. Aunque también los androides 17 y 18 lo mataron en el tiempo alterno, pero bueno, si esa cuenta, entonces fueron 5 muertes. 4. ¿Te has preguntado por qué Krillin tiene 6 puntos? Bueno, no es un tatuaje, sino son quemaduras de incienso que se aplican en los templos budistas para meditaciones. 5. Al principio, Dragon Ball se parecía mucho a otra obra de Toriyama, Arale. Como la compañía quería algo diferente, le pidieron a Toriyama que incluyera más acción. Es así como nuestros héroes fueron peleando más y más y se convirtió en Dragon Ball Z. 6. Originalmente la secuela de Dragon Ball se llamaría Dragon Ball 2, pero el diseñador se confundió e hizo una Z en lugar del número 2. Sin embargo, a Toriyama le gustó y lo dejó así, y es así como tuvimos Dragon Ball Z. 7. Goku vistió su traje de Kame Sennin naranja, a veces rojo, para representar su estilo marcial en el primer torneo. Al final del manga lo cambia por uno azul para demostrar que ya no es un aprendiz, sino un maestro. 8. Conocimos a los Saiyajin, ya que fueron introducidos en Dragon Ball Z, y sus curiosos nombres tienen un origen muy extraño. Verduras. Vegeta viene de vegetal. Kakaroto viene de zanahoria. Carrot en inglés. Raditz es un rábano. Broly es un brócoli. Bah, te diría más, pero la verdad es que creo que te puedes divertir bastante descubriéndolos tú mismo. 9. ¿Pensabas que Goku era el personaje favorito de Toriyama? Pues no, su favorito es Piccolo. Piccolo en México. En palabras de su creador, tiene una cara de terror, pero es tan genial. 10. Los nombres de la familia Freezer también vienen de una raíz común, el frío. El nombre de su raza es Shang Long, demonio de hielo. Freezer significa congelador. King Cold, su papá, rey frío. Su hermano Cooler significa hielera. Y su antepasado Chiller, escarchado, como la nieve. No importa cuántas veces nos pasen Dragon Ball en la televisión, nunca nos cansamos de revivir la gran historia con la que crecimos y nos emocionamos. Las aventuras de Goku fueron tantas que aún seguimos descubriendo cosas, como su nueva forma de Dios en las películas. Con más y más películas en camino y una nueva serie que ya se estrenó, Dragon Ball todavía tiene mucha historia que contar. Pero suscríbete a este canal porque esta es solamente la primera parte de varias que va a haber sobre este mismo tema. Y además de todo, danos un gran like para saber que te gustó este video.